nombre es Nelda Trafipán, soy de Liquiñe, de la comuna de Panguipulli. Comencé con el camping, pero finalmente dejé de lado el camping porque me robaban las cosas, me cortaban las llaves, era un desastre, tenía que estar hasta que cuando ya me robaron los baños y todo, ya dije, lo voy a dejar ahí mientras. A ver, lo de que yo cuando yo comencé con esto fue con las ganas de hacer algo, fue por allá por el 95, 97, por ahí más o menos, en esos años. Bueno, me voy a poner con un cafecito. Eso fue lo primero, un café chiquitito que hicimos ahí. Ya, pero también la gente pedía comida, ¿ya? Porque acá no habían restaurantes, o sea, habían boliches, así. Y la gente me empezaba a pedir comida, porque yo me acuerdo que estaba yo vivía con mi papá, ¿ya? Y él tenía un negocio. El negocio estaba con la casa. Y generalmente era yo la que cocinaba. Yo hacía el almuerzo, qué sé yo, y los aromas empezaban a salir para allá, para el negocio. Y la gente que venía de las termas, qué sé yo, empezaron a, oye, ¿por qué no nos vende comida? Sale tan rico olor. Y un día mi papá me dice, ya, mi hija me dice, vende un plato de comida. ¿Ya? En el comedor de la casa y les vendí comida. Y resulta que les vendí a esa persona. Y después de repente un día llega el bus, se baja alguien preguntando por la señora que daba comida. Y yo no daba comida. Claro, y tenía el cafecito al lado, pero era un café nomás. Así es que ya le hice comida y después todo empezó así, a venir gente a comer la comida más casera, digamos. Yo cocinaba de la casa nomás. Obtuve un proyecto de Corfo, que es un PEL, que es mitad y mitad, ¿ya? Y ahí yo tomé capacitaciones y que eran personalizadas. Entonces yo pedí lo que yo necesitaba en realidad. Y como yo estaba trabajando con el tema de los productos del bosque, los productos más ancestrales, ¿ya? Estuve probando cómo lograr mantener esos productos para que me duren todo el año. Y uno los recolecta y cómo guardarlos. Yo fui probando de qué manera me duraban. Los congelé, los sequé, de distintas formas. Iba probando cuánto me duraba en un mes, en dos meses, en tantos meses, ya fui probando hasta que me resultó algo. Pero eso era por las mías. Entonces yo con ese proyecto aproveché y pedí un ingeniero en alimentos, ¿ya? Y me enviaron un ingeniero en alimentos, me enviaron un chef también, ¿ya? Para que vengan a apoyarme. La cuestión es que con el ingeniero, primero él no conocía ni siquiera los productos. Yo le mostré, pues yo le decía, a mí me interesa esto, porque claro, yo hice las pruebas y como mejor me ha resultado, es lo que yo he ido aplicando. Y me lancé con una cocinería, digamos, con el restaurante. Pero estuvo un tiempo y yo me acordaba siempre y decía, pues ya, si es turismo, nosotros estábamos haciendo todo un trabajo también de organizaciones, como dando la identidad, con el rescate de la... de lo de antes, digamos. Y yo, bueno, para que mi restaurante sea distinto, diferente, quería darle otro toque. Ya, voy a hacer el tema de la comida, la gastronomía mapuche. Pues yo me crié con mi abuelita era mapuche, entonces yo la veía siempre cuando ella recolectaba, cuando tejía. Yo me acuerdo que tenía una banquita, un huanco, donde sentaba al lado de ella a tejer con ella. Y la veía hacer todas esas y esos sabores como que se me vinieron a la mente. Y yo, bueno, ¿por qué no poner eso acá?